sobrevive entre siglos, entre gentes de rostro curtido, entre botes, redes y aparejos de pescador. Las olas mecen sus historias y cantan desde el agua el asombro, la vida, la muerte y el estupor. Entre gaviotas curiosas, los minutos, las horas, con paso sereno vagan. Desde las riberas salinas fluyen los despertares, los brazos morenos, motores y remos. Saliendo de amanecida sobre los brazos del mar, navego siempre en mi barca sobre un camino de sal. De la caleta hasta el mar, las olas oigo cantar. El mar como un viejo amigo nutre mi anhelo de libertad. Ahí estamos, ya estamos en vivo, en el aire. Muy bien, muy buenas tardes. Estamos de vuelta, Encuentros en el Río ha regresado y ha regresado con un tema que hace mucho tiempo queríamos compartir con ustedes,
y que por lo que hemos visto en las reacciones de las redes sociales, también tiene interés, ¿no?, de parte de las personas por conocer un poco más acerca de esto que se denominan los humedales artificiales o los humedales construidos. Vamos a dar la bienvenida entonces a Daniela López Leighton, ¿verdad? Y a Francisco Torres. Antes de presentarlos como ellos se merecen, voy a presentar también a mis colegas. Está hoy día con nosotros Daniela Ruz, que se ha incorporado hace un mes ya casi, y que ha hecho el contacto también justamente con la profesora Daniela. Camilo Navarro, director de la Oficina de Medio Ambiente de la Municipalidad de Maullín, que también nos está hospedando en este programa. Y José Cárdenas Béjar, como siempre, controlando para que todo salga súper bien a través de redes sociales y la emisión del programa. El contexto de esto, amigas, amigos e invitados, es que estamos situados en el Santuario de la Naturaleza Humedales del Río Maullín, ¿verdad? Un santuario que se declaró hace un par de años. Imaginen unos 8.000 hectáreas de humedales naturales, pero que está rodeado de una matriz donde ocurre una serie de actividades humanas, ¿verdad? Desde lo industrial, ¿no?, asentamientos humanos, entre otras. Y eso hace entonces que actualmente el río Maullín, que es el afluente principal, el cauce principal, está recibiendo permanentemente residuos industriales líquidos, ¿verdad? Contaminación hídrica en el fondo, y también residuos de aguas servidas, no siempre bien tratadas, o en algunos casos definitivamente no tratadas. Y eso entonces hace pensar que conocer más acerca de estas soluciones basadas en la naturaleza, ¿verdad?, emulando humedales naturales, y que hemos denominado, se han denominado los humedales artificiales o humedales construidos, ya aprenderemos la diferencia y qué significa esto. Parece ser que son potenciales buenas estrategias para enfrentar este tipo de situaciones. Y para eso entonces tenemos a dos tremendos invitados, invitadas, expositores, y nos van a ellos a hablar desde su experiencia, su trabajo, tanto académico como práctico, ¿no?, y desde la empresa privada dedicada a esto, acerca de los humedales artificiales. Está con nosotros hoy la doctora Daniela López Leighton. Daniela es bióloga marina, tiene un doctorado en ciencias ambientales, con mención en sistemas acuáticos continentales de la Universidad de Concepción. Actualmente es académica, investigadora en la Universidad Santo Tomás. Centra su trabajo en el estudio de biotecnologías para la remediación de ecosistemas acuáticos y reducciones de gases, digamos, que tienen un efecto invernadero. Desde el año 2010, la doctora Daniela López viene trabajando en sistemas de humedales construidos para el tratamiento de aguas servidas y remediación de ecosistemas acuáticos. Es ella también investigadora del Centro Bahía Lomas, un centro de investigación asociado a la Universidad Santo Tomás. Nos va a exponer hoy día acerca de humedales construidos para el tratamiento de aguas residuales domésticas en zonas rurales. Y nos acompaña también, y tendremos su exposición, Francisco Torres. Francisco Torres, como él mismo escribe en su biografía, oriundo de las tierras norteñas de Chile. Una tremenda pasión, ¿verdad?, por la belleza de la naturaleza, por el desierto. Y ha desarrollado un trabajo asociado a la permacultura, pero en un momento Francisco decide llevar su vida por la vía de las prácticas ecológicas, diseños de asentamientos, con un especial énfasis en los entornos hídricos, en los paisajes hídricos. Y desde ahí ha generado, él es fundador, ¿verdad?, y director ejecutivo de la empresa de ecoingeniería en manejo hídrico que se llama BioAntu. Pueden buscarla ahí en redes. Francisco es ingeniero civil de la Universidad Federico Santa María y ha desarrollado entonces su carrera profesional en torno a este tipo de humedales con una experiencia ya de 12 años o 15 años, si mal no recuerdo, desarrollando humedales artificiales con distintos usos. Sin embargo, hoy Francisco nos va
hablar acerca de los humedales depuradores como una respuesta a la contaminación en sistemas más bien lacustres, pero de seguro le haremos preguntas sobre sistemas ribereños también. Sin más, vamos a comenzar entonces. Por favor, Daniela, si podemos abrir con tu presentación. Hola, buenas. Sí, claro. Muchas gracias por la presentación. Voy a empezar compartiendo. Recording in progress. ¿Me confirman si se puede ver, por favor? Se puede ver bien y se oye muy bien también. Ya, súper. Bueno, se agradece la presentación y en realidad estoy bastante contenta de estar aquí, se los comentaba recién. Llevo bastante tiempo trabajando con humedales construidos y de hecho lo he hecho bastante parte de mí, de mi desarrollo como investigadora, como docente y a la vez los he aprendido a querer. Entonces me gusta mucho poder llegar a hacer este tipo de seminarios, de enseñar a la gente lo que son. Así que para empezar, bueno, a modo de introducción, comentarles, ¿qué son los humedales? Bueno, la mayoría debe saber qué es un humedal, porque es un ecosistema en el que gran parte de la, especialmente aquí en el sur, es un ecosistema en el que nos vemos insertos muchas veces. De hecho, lamentablemente son utilizados en muchos casos como áreas para construcción. En muchos de los lugares de los humedales acá en la zona, en la región del Biobío, han sido utilizados para construcción de casas, de habitación. Entonces se ha perdido bastante el espacio. Entonces, cuando les comento que lo que es un humedal, se define en general un humedal como una zona de tierra que generalmente es plana, cuya superficie se inunda de manera permanente e intermitente. Uno lo puede ver en algunos casos con agua, en otros casos no. Y al cubrirse con agua, este exceso de agua que tiene el suelo permite que se generen ciertas condiciones bastante particulares. Y esas condiciones particulares están asociadas principalmente a la cantidad de oxígeno que puede haber en ese suelo. Y eso es lo que le da la característica bastante especial a estos ecosistemas, ¿ya? Y los humedales en general tienen cumplen muchos roles en nuestro planeta. Entre ellos, por ejemplo, representan cerca del 6% de la superficie de nuestra Tierra, nuestro planeta. Dan sustento a grandes concentraciones de distintos tipos de animales, de organismos, de aves, mamíferos, reptiles, peces. Más de 100.000 especies de agua dulce se encuentran en este tipo de ecosistema. A la vez también ayudan a mitigar el cambio climático, controlan inundaciones, que es bastante, se ha visto bastante. Con todo esto de lo del cambio climático, se genera mucha, se han generado muchas condiciones climáticas extremas que han generado inundaciones en nuestro país, y estos ambientes logran y regulan este tipo de inundación. Y a la vez hay una característica bastante particular que es en la que yo me he centrado principalmente cuando he estudiado los humedales, que suministran y purifican el agua dulce. Entonces, en base a esto, es que los humedales ya desde hace muchos, muchos años atrás han sido definidos como los riñones de la tierra. Y esto debido principalmente a las diversas funciones que cumplen dentro del ecosistema. Y entre ellos, una de las principales funciones, y es donde yo ya he llevado bastante tiempo investigando, es en la transformación y almacenamiento de materia orgánica y nutrientes, o sea, de elementos que llegan a estos ecosistemas. Estos humedales son capaces de transformarlos, ¿ya? Y ese es uno de los roles en el que yo me he especializado bastante, ¿ya? Y esto, ¿cómo se lleva a cabo esto? Es principalmente por tres componentes principales que hay en los humedales. Uno, como dice aquí están los tres componentes principales. Las plantas son un componente muy importante. Las bacterias están y crecen, bueno, en general, bacterias y distintos tipos de organismos que crecen en los humedales, y a la vez el sustrato, el tipo de suelo, la arena, el sedimento, todo eso que se encuentra en los humedales, son uno de los componentes. La interacción de estos tres componentes es lo que hace que estos
estos ecosistemas se han llamado los riñones de la tierra, y en los que estos tres componentes son los que nos permiten la transformación de todos estos elementos que llegan a los humedales. Y debido a esto, es que ya hace muchos, muchos años, ya de hecho, los humedales, cuando ya se empezaron a dar cuenta, por ahí por los años 50 en Alemania, se dieron cuenta de que cumplían roles, que podían tratar el agua que entraba a esos ecosistemas, se dieron cuenta que podían ser utilizados como una tecnología. Dijeron, bueno, miren, si los humedales son capaces de tratar y mejorar la calidad del agua, ¿por qué no los utilizamos? ¿Por qué no lo construimos específicamente para eso? Y entonces, ya de los años 50, como les comentaba, en Alemania se empezaron a investigar y cada vez se han ido investigando diversas, o sea, ha ido haciendo mucho más específica la investigación en los humedales, buscando la mejor opción, buscando que estos sistemas funcionen y traten de mejor forma el agua que queremos, que es tratada en estos sistemas. Entonces, como se puede ver aquí, pasamos desde los años 80 con una cantidad de investigaciones que se realizaba respecto a humedales construidos al año 2010 y en la actualidad con sobre 1000 investigaciones asociadas y específicamente a la utilización de estas tecnologías en el tratamiento de las aguas. Y a su vez, en la medida que se ha ido mejorando y se ha ido avanzando en la investigación a su vez se ha ido haciendo más específica, siempre con la función de buscar cómo se puede ir mejorando siempre esta tecnología para que tengamos mejores resultados a la hora de tratar el agua, ¿ya? Y a su vez, no solamente considerar, por ejemplo, tratar un agua que pueda estar contaminada como un agua servida, como un agua residual, sino que también llegar a mejorar la calidad de ecosistemas que ya han sido contaminados. Por ejemplo, lagos, ríos o aguas que son de escorrentía, esas aguas que se mueven por nuestras calles y que llegan a otros tipos de ecosistemas. Entonces, la investigación siempre con estas tecnologías ha ido avanzando, siempre con la finalidad de mejorar, no solamente un agua específica, sino que también lograr mejorar ecosistemas que ya están dañados de alguna forma por estas mismas aguas. Y en la medida que ha seguido avanzando la investigación, siempre se ha ido buscando, y específicamente yo bueno, les voy a mostrar más adelante, partí principalmente con utilizar estos humedales para tratar las aguas, pero ya ahora, ya que llevo un bastante tiempo, estoy buscando otro foco, que es el foco que les mostraba recién, que es el foco este, que es lograr mejorar la calidad de las aguas. Pero ¿cómo se logra esto? Bueno, básicamente, y acá hay un diagrama de lo que es un humedal. Un humedal no es más que una excavación, que generalmente son excavaciones poco profundas, no llegan a superar el metro, metro y medio, donde tenemos un sistema de impermeabilización. A ver, voy a ver si, ya, aquí está, no sé si se ve el cursor, pero bueno, yo le estoy mostrando con el cursor. Es una excavación poco profunda donde tenemos un sistema de impermeabilización, que en muchos casos se ocupa alguna lámina o en muchos casos plásticos que permitan el plástico, materiales impermeables que permitan que el agua quede almacenada y pueda ser tratada. Sustratos, que en muchos casos pueden ser grava o algún otro tipo de material que permita el desarrollo de las plantas y a la vez permita que se traten y se transformen estos elementos que nosotros tenemos que sacar del agua. Por otra parte, también tenemos tuberías que están en toda la parte del diseño de los humedales para lograr la entrada de las aguas y la salida de las aguas. Un gradiente hidráulico, que nos referimos con gradiente hidráulico, es el movimiento que va a tener el agua que vamos a tratar, que dependiendo del diseño de humedal se va a mover de distintas formas. Y a su vez también tenemos todo lo que es la vegetación. Y la vegetación también puede ser variable, dependiendo qué es lo que necesitamos o dónde se va a construir el humedal. Yo también les voy a mostrar varias fotos de distintos sistemas que hay. Entonces, ¿cuáles son los principales componentes cuando hablamos de humedales construidos? Este es uno de los principales componentes, que sería las plantas. ¿Ya? Acá las plantas cumplen muchos tipos de funciones en el humedal. Funciones que son cumplidas tanto por el tejido vegetal aéreo, o sea, la planta, lo que vemos, el tejido vegetal que está sumergido debajo del agua, o incluso sus raíces y el rizoma, también cumplen funciones diferentes.
cada uno de ellos cumple una, cada sección de la planta puede llegar a cumplir distintas funciones. Por ejemplo, aislamiento térmico, atenuación de la luz, un efecto de filtración, incorporación y movimiento de gases, distintos tipos de roles. Y en general, cuando se empezó a trabajar con los humedales, se utilizaron principalmente ciertos tipos de plantas, entre ellas las típicas plantas que se encuentran en los humedales. Por ejemplo, acá hay un caso de tifa, y con los años, por ejemplo, hay otro tipo de plantas que con las que yo he trabajado, que son otras especies, pero en gran medida han sido plantas que uno encuentra regularmente en humedales naturales. Sin embargo, en la medida que ha ido avanzando la tecnología y se ha ido mejorando, o simplemente se han buscado otras opciones, o específicamente el lugar donde queremos implementar el humedal es un lugar particular, se han venido utilizando ciertos otros tipos de plantas. Por ejemplo, las plantas ornamentales, plantas con flores. Principalmente porque en muchos casos queremos que, aparte de contribuir el humedal en tratar el agua, también tenga un efecto visual que haga que también este ambiente que estamos creando sea un ambiente bonito. Otro de los componentes que tienen los humedales son los sustratos, como les comentaba recién, y entre ellos podemos encontrar grava o otro tipo de materiales como la zeolita, que son sustratos volcánico también. ¿Y cuál es la importancia principalmente de estos sustratos? Es que en realidad no es principalmente el sustrato el que hace todo, sino que es lo que ocurre sobre ese sustrato. ¿Y qué es lo que ocurre sobre ese sustrato? Es que crecen bacterias, crece una biomasa de bacterias sobre ese sustrato, y cuando crecen esas bacterias son las que tratan y transforman todos estos componentes que queremos sacar del agua, que queremos tratar. Y ya también con los sustratos, con el tipo de tierra de alguna forma, de material en el que se van a plantar estas plantas que ponemos, se han venido utilizando distintos tipos de sustratos. De hecho, en algún momento estuve en humedales que estaban en México, en zonas rurales de México, y utilizaban roca volcánica. Idealmente siempre cuando se utilizan y se construyen estos tipos de tecnología, hay que intentar utilizar sustratos que sean de bajo costo, y a la vez que no haya que movilizar mucho el sustrato para llegar hacia el humedal. O sea, no traer, por ejemplo, aquí que vivimos en un país tan largo, traer del norte un sustrato, si lo podemos tener un sustrato bastante efectivo cerca de la región donde nosotros vamos a trabajar. Entonces, es súper importante siempre tratar de trabajar o diseñar los sistemas con materiales de la misma zona, ¿ya? En la medida que han ido avanzando los humedales, se han ido diseñando muchos tipos de humedales construidos. Acá yo les muestro una de los diagramas básicos donde podemos ver distintos tipos de humedales, ¿ya? Hay tres tipos de humedales básicos. Uno son los superficiales, que es lo más similar a un humedal natural, que es donde tenemos el agua en contacto con la atmósfera. Y los otros, que son los humedales superficiales. Y los otros son los subsuperficiales. ¿Eso qué significa? Que el agua no está en contacto con la atmósfera. De hecho, el agua siempre está debajo del sustrato, debajo de la grava o debajo de la arena con el que vamos a construir el humedal. Y dependiendo cómo entra el agua en el humedal, puede ser de flujo horizontal, o sea, significa que el agua se va a mover horizontalmente, que es como el caso aquí en B, que es el de abajo, se va a mover horizontalmente por el humedal y va a salir por él al final, o en el caso de humedales verticales, donde el agua entra en la parte superficial y es capturada en la parte inferior. O sea, el agua se mueve verticalmente a través del humedal. Todos estos diseños y todas estas modificaciones en los diseños siempre se han ido haciendo dependiendo qué es lo que queremos transformar, qué es lo que queremos eliminar, o la calidad del agua que necesitamos después. De hecho, se han venido haciendo ya, y parte de la investigación que hice, la última investigación que he hecho con humedales ha sido la implementación y la utilización de humedales de forma híbrida. ¿Eso qué significa? Que se utilizan distintos diseños de humedales en conjunto para tratar el agua y para tratar de optimizar más todo lo que es la eficiencia y eliminación. Acá podemos ver una tabla donde se ven los distintos tipos de diseños de humedales y la capacidad que puede tener en la eliminación de algunos componentes, las capacidades depurativas que puede tener.
Y por ejemplo, tenemos humedales de flujo superficial, que es el que les comentaba yo recién, que el agua está en contacto con la atmósfera, y podemos tener eliminaciones de materia orgánica de hasta 88%, en el caso del horizontal hasta un 95%, y así, dependiendo del diseño que queremos, podemos lograr eliminar o transformar, porque al final lo que estamos haciendo es transformando los componentes del agua y llevándolos a otra fracción. También hay otros tipos de humedales, que son unos humedales que son los humedales flotantes. De hecho, hace poquito estuve trabajando en diseños de humedales flotantes con, aquí en la región, con plásticos reciclados. Acá podemos ver imágenes de humedales flotantes, que es básicamente lo mismo que un humedal, es un humedal construido, la diferencia es que está en una superficie flotante y las plantas crecen en esta superficie. Y a la vez, las plantas también tienen la capacidad de transformar, se crecen ahí igual bacterias y esas bacterias igual transforman los elementos que queremos eliminar de las aguas. Y a la vez que lo que ocurre es que también se pueden generar ambientes para el crecimiento, por ejemplo, para el anidamiento de aves. Entonces, bueno, los humedales construidos igual se generan en esos ambientes, pero los flotantes también. Ya con los años se han venido utilizando los humedales para distintos tipos de el tratamiento de distintas aguas, entre ellos industriales, de escorrentía, para el tratamiento de las aguas que se generan en la producción animal, aguas superficiales, en río, al tratamiento en río, en lago, en laguna, para el tratamiento de aguas provenientes de, por ejemplo, de una planta de tratamiento de agua servía, para tratar los lodos, distintos tipos de aguas residuales. Acá podemos ver, por ejemplo, diseños de humedales que están hechas para casas individuales. Idealmente cuando se diseñan los humedales, ya por investigaciones que se han venido haciendo hace muchos años en Europa y en Estados Unidos, se han definido que y se recomienda utilizar humedales construidos, pero no para más de 2.000 habitantes, porque ya los diseños crecen mucho. Entonces, idealmente siempre se definen para zonas rurales concentradas, pero hasta los 2.000 habitantes. Acá tenemos, de hecho, también otro ejemplo de lo que es humedales para la producción animal. También se han utilizado lo que es el tratamiento de los purines de cerdo. Acá podemos ver un ejemplo de un humedal que fue construido. Por otra parte, también pueden ser utilizados para todo lo que es la escorrentía urbana, escorrentía rural, eso significa las aguas lluvias, y estas pueden ser llevadas a un sistema de humedales construidos, también para la recuperación de ríos, lagos, lagunas, como les comentaba yo, que han sido contaminados. Y por otra parte, aquí les voy a mostrar un caso que yo siempre lo muestro, que lo encuentro bastante importante, y ahí es cuando vamos demostrando todo lo que ha sido el crecimiento en el desarrollo de esta tecnología. Es que, bueno, como ustedes están, o alguno de ustedes recuerda, el año 2004 hubo un terremoto con un tsunami en Indonesia, que es donde hubo la pérdida de más de 250.000 personas. Y con ese, bueno, con el tsunami, gran parte de muchas islas de ahí quedaron totalmente destruidas. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Cuando se hizo toda la reconstrucción de estas zonas, además de reconstruir obviamente las casas, se reconstruyó todo lo que era el sistema de tratamiento de aguas. ¿Y qué es lo que se construyeron? Humedales construidos. Aquí, como lo pueden ver en la imagen de abajo, donde están las casas, en esa, la parte más inferior se puede ver el humedal, que ahí todavía está con las plantas pequeñitas, pero no, aquí no les puse la otra foto, pero en general eso fue, o sea, uno de los diseños de los humedales construidos que se utilizaron después de este tsunami en Indonesia. Acá podemos ver otro caso también que fue construido un humedal, pero lo bonito, no sé si se pueden, si se ve claramente, pero aquí esto lo que se hizo fue construir un humedal con forma de flor y mariposa. Como pueden ver acá, se ve claramente la flor, está en la parte más, en la parte izquierda de esta imagen, y en el otro lado se puede ver la mariposa. Entonces, este humedal construido se construyó como un sistema cerrado de recolección de las aguas, con un sistema de bombeo que es en general todo es utilizado por energía, o sea, todo el sistema de bombeo es energía solar.
A su vez tiene reuso del agua tratada en riego. Es estéticamente muy bonito. Hay muchas, si ustedes se fijan, ahí hay mucha gente en este sistema que es casi como un parque para gente, para mirar, para ir a pasear. Y a la vez tiene un compromiso bastante grande con todo lo que es la integración con la comunidad. Es bastante bonito llegar a tener este tipo de tratamiento en la agua servida. Es bastante diferente a lo que tenemos nosotros en general, por ejemplo, en lo que vemos en lo que son las zonas urbanas. Lamentablemente quizás no se pueden construir este tipo de sistemas en zonas urbanas por la cantidad de gente que hay, pero sí en zonas rurales o sí en zonas de menos concentración se pueden llegar a hacer este tipo de tecnología, implementar este tipo de tecnología. No solamente que cumplan un rol de tratar las aguas, sino que también sea un aporte para la comunidad y sea algo bonito. A su vez, también aquí les muestro el caso de un humedal construido que se construyó en el desierto de Omán. Aquí hay un pequeño video que son 3,6 millones de metros cuadrados de humedal. Es un humedal bastante grande. Vamos, no sé si se escucha, pero le voy a bajar el volumen, que en realidad lo que me interesa es que puedan ver la imagen, las imágenes que se van mostrando aquí en este pequeño video. Del humedal y lo que se ha logrado. O sea, imagínense construir un humedal en un desierto. Este humedal se construyó para tratar todas las aguas de la industria de extracción de aceite, y aquí, como se puede ver, son 3,6 millones de metros cuadrados. Y a la vez de tratar las aguas que se generan en esa industria, también se generan ambientes para el anidamiento de distintos tipos de aves. Acá vamos a pasar. Bueno, y además de esto, los humedales también, gracias a estos tipos de tecnologías, también se puede obtener subproductos. Y en mi caso, bueno, es cuando estuve en México, me tocó ver un caso que es en el lago Pátzcuaro. Ellos tenían implementado un sistema de humedal construido y que lo que hicieron, utilizaron una planta que era de la zona. Y con esta planta hacían diversos tipos de artesanías. Además de las artesanías, hay muchos otros tipos de investigación donde las fibras vegetales que se pueden obtener de los humedales construidos pueden ser utilizadas en distintos tipos de otras artesanías, o por ejemplo paneles aislantes de cáñamo, en el caso del mimbre, se pueden utilizar o se pueden obtener distintos tipos de subproductos, que es bastante bueno. Ahora, mostrarle de forma un poquito más rápida y por tiempo, pero ¿qué es lo que ha pasado en Chile? Bueno, en Chile, gran parte de la población, más de 2 millones de personas en lo que son las zonas rurales de nuestro país, lamentablemente, aquí como pueden ver, tenemos las zonas urbanas con un 100% de agua potable, una alcantarilla igual bastante buena y el tratamiento de agua servía igual bastante bueno y a la fecha mucho mejor, sobre el 95%. Sin embargo, en lo que es la zona rural, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que es el agua potable, sí, tiene una buena distribución de agua potable, sin embargo, el alcantarillado y el tratamiento de la agua servida siempre ha sido mucho menor, 13%. Eso es muy poco considerando que tenemos una población de más de 2 millones de personas y de hecho ahora con todo esto de la pandemia, mucha población ha vuelto a recurrir a las zonas rurales. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las zonas rurales? Es que gran parte de los tratamientos que hay en las zonas rurales, o sea, de hecho no hay tratamiento de las aguas que se generan en las zonas rurales. En la mayoría son fosas sépticas, pozos negros, que en su gran mayoría lo que hacen, las fosas sépticas, idealmente cada cierto tiempo tendrían que estar venir a algún sistema, alguna empresa especializada a vaciar esas fosas sépticas. Sin embargo, gran parte de las zonas rurales, que es lo que hemos visto acá en la región del Biobío, están haciendo simplemente infiltración en suelo o el agua que sale de las fosas sépticas está llegando a cursos de agua. Entonces, en gran medida o en un gran porcentaje, esa agua que se está generando en las zonas rurales no está siendo tratada y está contaminando ecosistemas acuáticos. Entonces, por ello, bueno, aquí tenemos un ejemplo de qué es lo que es una agua que generamos nosotros. El agua servida es agua que generamos nosotros en nuestra casa, es agua de precipitación que estamos liberando al ambiente. Esta agua en general puede tener distintos tipos de características, materia orgánica, nutrientes, coliformes fecales, que en este caso es la componente biológica,
que también genera diversos tipos de problemática. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que gran parte de nuestras zonas rurales, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es que pasan el agua, es generada en las casas, llegan a la fosa séptica y luego es dispuesta o en suelo o en ecosistema acuático. Y esto genera una gran cantidad de problemas, tanto de enfermedades entéricas para las personas, como efectos directos sobre los sistemas acuáticos. O sea, los ríos, los lagos, las lagunas, los canales, todo esto está generando efectos negativos sobre estos ecosistemas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó en Europa hace muchos años, en Estados Unidos y en diversos otros países? Es que dijeron, bueno, tenemos que buscar alguna alternativa de tratamiento. Acá en Chile pasó lo mismo. Dijeron, bueno, si no funcionan tan bien las tecnologías convencionales, que es lo que tenemos en las ciudades, las grandes ciudades, dijeron, si funcionan tan bien, sobre el 87% de funcionalidad, ¿por qué no hacemos esto y lo implementamos en las zonas rurales? Entonces se intentó implementar, de hecho se intentaron y se construyeron diversos tipos de tecnologías como el lodo activado, que era una de las tecnologías más utilizadas en nuestro país, sobre el 65% de las tecnologías de tratamiento del agua servida es de este tipo de tecnología. Dijeron, bueno, implementémoslas, veamos si no funciona. ¿Y qué es lo que ocurrió? Claro, se implementaron asociando un gran costo en lo que es la implementación. ¿Y qué pasó con el tiempo? No lograron funcionar. Lamentablemente, porque las zonas rurales están de alguna forma desprotegidas o han estado ya por mucho tiempo desprotegidas y no hay una entidad que fiscalice y que vea el funcionamiento, por ejemplo, como las zonas urbanas, como es la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que es la que se encarga de ver, de velar el buen funcionamiento de este tipo de tecnología. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Mucha inversión y muchas tecnologías que se implementaron no funcionaron. Entonces, en base a eso, es que ya desde el año 2010, en mi caso, ya empecé a investigar todo lo que era y cómo funcionaban los humedales construidos. Acá hay una imagen de un humedal construido, es una imagen de hecho de Colombia. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Bueno, si no podemos implementar este tipo de tecnologías convencionales, busquemos otra alternativa. Y aquí es cuando empezamos a trabajar con los humedales construidos. ¿Por qué? Porque tenían muy buena funcionalidad. Son sistemas que en general funcionan son súper autónomos en el funcionamiento. De hecho, el humedal que yo conocí en México funcionaba totalmente solo. O sea, estaba tan bien diseñado que el agua salía de las casas por diferencia de altura, llegaba a la planta y funcionaba solo, totalmente, era totalmente automático, y cada cierto tiempo, una vez al mes, iba una persona a ver que estuviera funcionando, pero ya el sistema llevaba años funcionando bien. Entonces, si son bien diseñados los sistemas, podemos lograr un muy bajo costo de operación de una tecnología, o sea, lograr buena calidad del agua, de tratar agua, sin generar tantos costos, que eso también es importante. Y bueno, dentro de todo lo que ha sido la investigación que yo he desarrollado, aquí les muestro imágenes sobre humedales en los que yo trabajé en mi tesis de doctorado, cuando la realicé en el año 2011. Y bueno, estos son los primeros, son algunas fotos de algunos de los diseños de humedales construidos en los que yo trabajé. Acá podemos ver, bueno, en este caso, en las fotos de arriba, se ven ya los humedales con las plantas un poquito más crecidas, se ven bastante grandes. ¿Y cómo se diseñaron? Estos humedales eran humedales pequeños de 4,5 metros cuadrados y utilizamos dos plantas. Aquí cuando empezamos a conocer estos sistemas, dijimos, bueno, utilizamos dos plantas. Utilizamos una planta que se llama Phragmites australis, que era una planta que se utilizaba mucho en humedales construidos en otros países, y dijimos, bueno, utilizamos esa planta y a la vez vamos a utilizar otra, que era Esconoplectus californii. Aquí está, perdón. Esconoplectus es una planta que crece mucho aquí en la región, que está en la mayoría de los ecosistemas. Y por otro lado teníamos Phragmites australis, que era una planta que se había utilizado mucho en humedal y funcionaba súper bien. Y dijimos, veamos cómo nos funciona a nosotros. Y aquí se evaluaron, se estudió aparte de la calidad del agua, se estudiaron las plantas, se estudiaron diversas características de los humedales. Acá tenemos imágenes de la construcción de los humedales, cómo se iban haciendo las excavaciones, la implementación de las láminas, de los plásticos.
Y bueno, y aquí, como íbamos sacando, yo en general, gran parte de mi tesis, trabajé con estudiantes de ingeniería ambiental y nos tocaba ir a obtener las plantas. Aquí, si pueden ver la foto, estamos en una laguna, que es la Laguna San Pedro, aquí en Concepción, y obteníamos de ahí las plantas. Luego, disponíamos de los humedales, y aquí, como pueden ver, ahí les voy pasando imágenes de cómo fueron desarrollándose las plantas. Como pueden ver, Phragmites australis creció mucho más rápido y Esconoplectus, que era la planta que estaba aquí en la región, no crecía tan rápido. Phragmites, y mire, estas fotos son del mismo tiempo, y si se pueden fijar, ¿qué es lo que va ocurriendo? Phragmites creció mucho y Esconoplectus quedó ahí. ¿Y qué pasó después? Phragmites se secó de un día para otro y Esconoplectus seguía ahí, creciendo de a poquitito, pero seguía creciendo. Aquí, Phragmites después nuevamente logró ir retomando, pero de muy, muy de poquito. Acá tenemos más imágenes de cómo fueron desarrollándose las plantas. Y acá tenemos, bueno, yo no les voy a mostrar todo lo que son los parámetros de eficiencia, pero sí, aquí pueden ver, mire, por ejemplo, aquí tenemos una imagen. Acá tenemos gráficos de cómo se reducía la materia orgánica en los humedales. Como pueden ver, teníamos eficiencia, eliminación de más del 50% de lo que entraba de materia orgánica. Y aquí, en esta imagen, pueden ver cómo entraba el agua y cómo salía el agua del humedal. Es bastante mucho más limpia de cómo entra. Acá tenemos también la eliminación de sólidos. Como pueden ver, sobre el 75%, sobre el 80%, 90% de eliminación de sólidos, que era bastante. Y todo lo que fue el desarrollo de las plantas también. Acá tenemos parte de de mi investigación de doctorado que realicé. Yo les voy a mostrar una pincelada nomás rapidito, porque en realidad lo que me interesa es que ustedes se puedan dar cuenta de que, como les dije, utilizamos dos plantas, Phragmites australis con californicus, y que una empezó a crecer muy rápido y la otra mucho más lenta. ¿Y qué es lo que pasó? Y en general, claro, Phragmites, que era la planta que se utilizaba en todas partes, tenía una tasa de propagación muy rápida, entonces se apoderó y creció rápidamente del humedal, y en la otra súper lento. Sin embargo, con el paso de los años, que lo que ocurrió, esa que crecía más lento siempre se mantuvo. Sin embargo, Phragmites australis siempre tenía una variación de desarrollo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Se nos secaba de repente. ¿Y por qué se secaba? Bueno, uno de los problemas que tuvimos, porque no todo siempre fue bonito, y en la medida que fuimos estudiando y conociendo los humedales, nos fuimos dando cuenta de algunas cosas, y entre ellos, por ejemplo, si no sacábamos bien todo lo que eran los sólidos de gran tamaño de las aguas, se generaba un proceso que se llama colmatación. Eso significa que los espacios que quedan entre las gravas por donde tiene que moverse el agua, eran tapados por grasa o por sólidos de mayor tamaño que venían de las aguas servidas. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Es implementar un sistema previo al humedal, que era para poder eliminar arena. Como era una zona rural, tenía bastante arena en muchos casos el agua que tratábamos, y grasas. Entonces, simplemente lo que hicimos fue implementar un tanque con una salida intermedia donde las grasas quedaban en la parte superficial y la arena queda en la parte inferior. Entonces ya con eso, solamente con esa implementación, logramos mejorar y reducir y eliminar, de hecho, este problema que teníamos de colmatación. Y otro problema que tuvimos fue plagas. Esta era la especie que en general se encontraba bastante, esta es la especie que utilizaban en distintos tipos de investigaciones a nivel mundial. ¿Y qué nos pasó a nosotros? Claro, creció rápido, pero ¿qué pasaba? Un pulgón, que es una plaga, se apoderó de esta planta y cada cierto tiempo, cada un par de meses, crecía, se desarrollaba este pulgón y nos secaba completamente las plantas. Y usamos y utilizamos distintos tipos de formas de tratar de eliminar esto, pero no hubo caso. Y la otra planta no le pasaba nada, el pulgón no le hacía nada. Finalmente, bueno, mostrarles esto último, es que ya los desarrollos de la investigación que yo he venido realizando, parte de la investigación también la investigación que yo llevo ahora es en base a investigaciones previas que realizó la Universidad de Conce, la Universidad Católica, también un centro de investigación que es el CREA, que proviene principalmente de mejorar las aguas en situaciones de emergencia. Cuando fue el terremoto aquí en nuestro país,
gran parte de la gente que lo que hizo fue ir hacia las zonas a donde teníamos agua. ¿Y dónde habían agua? En las lagunas urbanas. Acá tenemos las lagunas en nuestra Concepción. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurría? Que las aguas no tenían la calidad para haber sido utilizadas. Era bastante, fue bastante peligroso esta utilización de las aguas. Entonces, parte de la investigación que estoy realizando ahora es en base a eso. ¿Cómo puedo mejorar yo la calidad de las aguas mediante la utilización de este tipo de tecnología, que son los humedales construidos? Y esos son parte de los proyectos que he venido desarrollando ya hace bastante tiempo. Y es lo que estoy haciendo ahora, de hecho, con la Universidad Santo Tomás, que es trabajar con humedales construidos y recuperar lagunas urbanas acá en Concepción. Acá tenemos parte de lo que se está desarrollando. Y también hay aquí bastante, les dejo unas imágenes de bibliografía, si es que ustedes necesitan poder conocer más. Tenemos bastante bibliografía que se desarrolló cuando se realizó mi tesis de doctorado y otras investigaciones que se realizaron en la Universidad de Concepción. Así que cualquier información que requieran, disponible a transmitir, igual se lo transmito a los chicos para que de alguna forma siempre estar contribuyendo y para que la gente vaya conociendo estas tecnologías, que son tecnologías súper buenas, que se utilizan, si son bien diseñadas, bueno, y más ratito nos van, la segunda presentación es en base a eso, nos van a mostrar diseños, así que vamos a ver cómo, bueno, ahí nos van a mostrar principalmente qué es lo que es el diseño, y si son bien diseñadas, pueden ser tecnologías súper buenas. Y eso, es mi presentación, me pasó bien. Bastante, pero lo siento. Sí, muchísimas gracias, Daniela. Una presentación súper completa. Muchas gracias por eso. Mira, vamos a hacer una pequeña modificación, dado el tiempo que tomó la presentación, que fue un poco más larga de lo que habíamos planeado, pero muchas sí, gracias. Perdón, perdón. Estaba muy completa. Y es que voy a leer solamente una, pero hay más preguntas para ti. Y lo que vamos a proponer a quienes nos están viendo es que vamos a compartir el enlace para que puedan venir acá a Zoom los que quieran y hacerles después, cuando abramos el espacio más ampliado de preguntas, hacerlas directamente a ustedes, ¿no? Si están de acuerdo, sí, para poder sí, pasar obvio. Entonces no, con Francisco. Entonces, solo una pregunta para ti, es súper precisa. Catalina te pregunta, ¿a qué distancia deben ponerse las plantas? ¿Si influye la relación entre especies de plantas? Si bien, bien preciso. Mira, idealmente cuando se hacen diseños de humedales siempre es importante o sea, conocer un poquito de la planta. Ahora yo cuando recién les mostré el ejemplo de las plantas que utilizamos, había una planta que tenía una tasa de propagación muy rápida, eso significa que crece muy rápido. Entonces es muy fácil que una planta se apodere mucho o sea, se apodere completamente del humedal. Entonces, cuando queremos utilizar una planta, y si queremos utilizar más de una planta, siempre va a haber una que se va a tomar principalmente el ambiente. El más fuerte, de alguna forma, siempre va a ser el que aguante más. Entonces, a la hora de construir, generalmente nosotros en mi caso, cuando trabajamos en los humedales, lo que hacíamos era, en el caso de ese humedal que teníamos de 4,5 metros cuadrados, íbamos distribuyendo cada un metro las plantas, cuando las plantábamos. Pero bueno, ahí Francisco de Biontu, él construye constantemente los humedales, y que ahí nos puede dar más tips para lograr un buen crecimiento de la planta. Buenísimo. Muchas gracias, Daniela. Ya saben, vamos a dejar entonces el enlace. Quienes hicieron preguntas, las dejaron escritas. Si quieren, vénganse para acá, que al final de la presentación de Francisco vamos a abrir el espacio para que pregunten directamente a ellos y generar una conversación en torno a esto. Vamos entonces con la presentación de Francisco, para quienes se sumaron después de la presentación inicial que hice de él. Francisco Torres es ingeniero civil mecánico de la Universidad Federico Santa María, tiene un magíster en sistemas de energías en Estados Unidos. Él es el director ejecutivo en Antu, empresa que se dedica desde el año 2009 a la promoción y la ejecución de formas sustentables de manejo hídrico como una respuesta a la escasez hídrica del país. Hoy nos va a presentar humedales depuradores como una respuesta a la contaminación en sistemas lacustres. ¿No es así, Francisco? Todo tuyo el espacio. Muchas gracias. Cuando quieras.
Perfecto, se me escucha fuerte y claro. Se escucha muy bien. Ya. No sé si está bien la luz. Me avisan si no se ve muy oscuro, si lo prendemos. ¿Hasta cuánto rato dispongo, Claudio, para tener ahí como el timing? Mira, inicialmente tenemos planificado hasta las 9, incluyendo esta sesión de interacción para quienes quieran sumarse y seguir preguntándoles a ustedes. Son las 9:20. Hay 40 minutos. Ya, perfecto. Bueno, a las 9:20, perfecto. Se ve la pantalla, ¿no? Estoy por dos pantallas saliendo, parece estar. Se ve bien. Ya, bueno, qué bueno. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias también, Daniela, por esa introducción que hiciste al humedal, porque me cae de perilla para poder no redundar. Fue muy precisa y contundente, así que te lo agradezco. La experiencia que nosotros traemos, y por eso también agradezco mucho esta invitación, es porque los humedales depuradores en Chile pueden ser aplicados desde el norte al sur del país, ¿no? Tenemos un país bastante largo con muchas latitudes y diferencias climáticas en términos de pluviometría, lluvias, ¿verdad? Temperaturas. Por lo tanto, es importante entender que los humedales depuradores son una tecnología que es muy, muy versátil, muy, muy versátil, tal como es la naturaleza. Por eso, la solución basada en la naturaleza son efectivamente soluciones que caen al dedillo en diferentes zonas del país y a nivel internacional. Esta presentación, si bien está pensada en humedales de aguas servidas y lagunas naturales, que son labores que yo realizo, nos vamos a concentrar mucho en lo que son los humedales depuradores. ¿Quiénes somos? Cortito, para aquellos que nos conozcan, no nos conozcan, introducirlo un poquito, aprovechando la tribuna. Somos una empresa que ya este año cumple 13 años de maduración en nivel país. Hemos trabajado tanto a nivel nacional como internacional en el desarrollo de propuestas innovadoras, tecnológicas, pero siempre basado en la tecnología más transparente, ¿no? Esas cajas negras que es muy difícil de saber lo que está sucediendo, ¿no? Queremos abrir las tecnologías tal como lo hace la naturaleza para cualquier observador, ¿verdad? Y trabajamos básicamente en diferentes líneas temáticas como son los humedales depuradores, que es lo que voy a hablar ahora. Pero también dentro de la depuración biológica de aguas con plantas acuáticas, hacemos muchas piscinas naturales, hacemos grandes cuerpos de agua, que son las ecolagunas, y proyectos especiales como alcantarillado, agua potable, baños secos, entre otros. Entonces, si hablamos de humedales depuradores o humedales construidos, a mí personalmente humedales artificiales no me gusta mucho la palabra, puesto que son realmente humedales que una vez que los construyes empiezan a cobrar su vida propia, ¿no? Son espacios biogeneradores, por lo tanto no son artificiales, ¿no? Son humedales construidos en un apoyo por el hombre, pero luego de eso cobran, tal como decía Daniela, una autonomía sustantiva, ¿no? Y por ende, cuando nosotros construimos un humedal, tenemos un compromiso con la vida misma, ¿no? Puesto que estamos generando más vida en nuestro entorno. Yo acá no me voy a detener mucho en esta gráfica, que es muy simple, solo porque además Daniela ya la mencionó, pero solo quiero mencionar que de los tres humedales que, incluso acá faltaría un cuarto, que es el flotante que mencionó Daniela, nosotros nos concentramos en el vertical, ¿eh? El humedal subsuperficial vertical ha sido por excelencia el humedal que decidimos ya tomar hace muchos años. Y es el cual nos dedicamos, profundizamos e innovamos. Entonces, si yo pudiera decirles qué tipo de innovaciones hemos decidido realizar, puesto que creemos que la ingeniería no puede estar ajena a lo que es la arquitectura, no puede estar ajena a lo que es el paisajismo, no puede estar ajena a lo que es la educación, ¿no es cierto? Por ende, tenemos instancias creativas para poder desarrollar
sistemas basados en la naturaleza, y eso nos ha permitido innovar. Somos un grupo de 22 personas, las que hoy en día componen Bioanto, la empresa. A propósito, es una empresa familiar que la llevo con mi hermano Mauricio Torres, que ojalá me esté escuchando por ahí. Y somos los dos quienes en un momento fundamos esta empresa y hoy en día nos estamos dedicando a la mejora continua en todos sus procesos. Tenemos una reunión al año, por lo menos, para poder decidir las mejoras tecnológicas, haciendo un barrido en cómo evolucionaron los proyectos durante el año. Voy a ir a la siguiente diapositiva, si es que la presentación me lo permite. Ahí está. ¿Qué es esto? ¿A qué me refiero con geometrías de depuración? Nosotros nos interesa mucho la innovación y la diversión, ¿no? Si no es divertido, no es sustentable, por ende tratamos de no llegar a la monotonía, siempre estar creando formas diferentes para desafiarnos a nosotros mismos en cuán preparados estamos para dar un siguiente paso en la maduración tecnológica. Entonces estamos innovando, estas son diferentes tecnologías que estamos realizando en términos de geometría con los humedales depuradores, formas de trébol, como anteriormente les mostré, un humedal tipo flor, tipo bloc, tipo mirador, y este es muy interesante puesto que lo trabajamos con las comunidades indígenas en el sector de los ríos, en Valdivia, donde se realizó un taller de cosmovisión mapuche para que ellos puedan decirnos a nosotros qué geometría ocupar en los humedales que íbamos a instalar en las ferias costumbristas, ¿no? Entonces, ahí está el resultado del taller de simbología mapuche que realizamos con el SECPLA de la Municipalidad de Mariquina. Por ende, aquí voy con esto. Son tecnologías integradoras, ¿ya? Son muy, muy integradoras, son tecnologías que tienden a incorporar al usuario, ¿no?, a la tecnología. Como mencionaba Daniela, son tecnologías muy pasivas, por ende, y también muy familiares. ¿Por qué familiares? Porque son plantas, son jardineras con plantas que solemos, ¿no es cierto?, nuestra vida a relacionarnos con, ¿verdad? Entonces, al hacer tecnologías familiares, tienden a ser muy integradoras y por ende hay una afectividad mayor a lo que se ha creado. Ahora, ¿qué se puede hacer en Chile? Es una de las preguntas que nosotros lo hicimos, ¿verdad? Hay ciertos decretos, hay ciertas normas, hay ciertas leyes que amparan en nuestro funcionamiento. Nosotros ya tenemos los primeros humedales que construimos, ya que datan hace por lo menos 10 años, ya tienen resolución sanitaria, es decir, todos nuestros humedales tienen resolución sanitaria hoy en día, y todas las regiones del país en las cuales lo hemos presentado hemos tenido 100% de efectividad, ¿no?, en la presentación de proyectos como este. Entonces ya no hay barreras legales, no hay barreras técnicas y no hay barreras sociales. Es el momento en el que estamos de incorporar fuertemente tecnologías como esta. Más aún que el 2018, en febrero, el 15 de febrero del 2018, tuvimos la gran noticia de que había salido la ley que viene a justificar la incorporación de sistemas de tratamiento, recuperación y reutilización de aguas grises en el país, ¿no? Y no solamente en zonas rurales, sin alcantarillado, sino que también en zonas urbanas. Y eso abre un mundo de posibilidades para aquellos que nos dedicamos al desarrollo de proyectos como estos, pues nos permite incorporar humedales a nivel urbano. Y eso sin duda acarrea un montón de externalidades positivas a zonas que están llenas de hormigón, llenas de cemento, donde los elementos bioreguladores térmicos son tan importantes. Y es así como nos metemos un poco a decir que los humedales también cumplen una función bioclimática, puesto que son, por excelencia, no solamente, como bien dice Daniela, los riñones del planeta, sino que también son excelentes termorreguladores por su proceso de enfriamiento y regulación por evapotranspiración, ¿no? Entonces, podemos diseñar excelentes sistemas bioclimáticos incorporando los humedales como componente importante. Ahora, y me detengo un poco en las aguas grises, porque siento que es relevante, es muy relevante, ya que en el norte del país, donde tuve la oportunidad de estar trabajando, también en el sur, he trabajado mucho en el sur, ya voy para allá, pero como soy norteño, soy de Iquique, tengo un acercamiento muy, muy lindo con el norte del país. Y allá
como vivimos en sequía desde hace muchos años, estamos un poco acostumbrados a la sequía, ¿no? Lamentablemente estamos acostumbrados a la sequía, a campos desérticos, y hay muchos lugares desde la cuarta región al norte del país que se ocupan las aguas grises como medio único, ¿no? Para poder mantener ciertos precios. Pero lo que yo tengo que decirles es que las aguas grises todas presentan unidades coliformes fecales, ¿no? Y esto está declarado en diferentes análisis de laboratorio, aquí solamente menciono algunos, para decir que las aguas grises contienen ya sea las de ducha, las de lavamanos, las de la lavadora, incluso en la cocina se han detectado unidades coliformes fecales. Por eso es tan importante tener nociones de cómo sistemas biológicos pueden ayudarnos de forma simple, de forma, quiero decir, casera, también responsable a la depuración de aguas para un uso a nivel doméstico. Voy a hablar acá sobre sistemas de reutilización. Actualmente nosotros nos encontramos trabajando en sistemas que llamamos sistemas colectivos, ¿no? Donde tenemos sistemas colectivos y sistemas individuales. El sistema individual básicamente es un establecimiento donde tengo una planta de tratamiento de aguas hervidas y la destino a riego. Y otros son los sistemas colectivos, donde estamos trabajando mucho ahora con proyectos de desarrollo tanto públicos como viviendas sociales, como también privados inmobiliarios. Y ahora, ¿cuáles son los próximos objetivos nuestros? Y ahora voy a lo que son mostrarles fotografías de los proyectos que hemos realizado. El objetivo nuestro es diseñar sistemas de recuperación de aguas grises en grandes proyectos inmobiliarios urbanos, que es gracias a la ley 21.075 del 15 de febrero una posibilidad. Y no solo eso, sino que también gracias a una modificación que se hizo a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que una vez que salga el reglamento de aguas grises, porque solamente está la ley, el reglamento todavía no sale, ¿no? Que ya hace poco, hace menos de un mes, hablé con la DIPOL, que es la División de Políticas Públicas del Ministerio de Salud, para preguntarle justamente cómo iba este reglamento, que básicamente nos va a abrir puertas anchas a todos los desarrolladores para poder tratar aguas grises de forma legal, ¿verdad? Y una vez que salga el reglamento, también va a entrar en obligación que ciertas edificaciones sobre 5.000 metros cuadrados, colegios también, nuevos conjuntos habitacionales, tengan la obligatoriedad de reciclar sus aguas grises, ¿no? Obligatoriedad. Entonces, eso nos pone en una situación bastante provechosa, no solamente para los desarrolladores, sino que para los municipios y para todos aquellos que necesiten de agua, ¿verdad? Aguas residuales para poder mantener sus áreas verdes y también sus árboles frutales y otro sinfín de usos más. Ahora, pasa a la otra presentación. ¿Qué nos permite hacer hoy en día la legislación actual? Y aquí voy a pasar a modo de pantalla completa. Acá hay un dato muy relevante, es sumamente importante. Las aguas residuales en Chile solamente se reutiliza cerca de un 3 a un 2%, de un 2 a un 3% de las aguas residuales en todo el país. El resto, el 97, 98%, va a parar indirecta o directamente al mar. ¿Qué se está haciendo en otros países del mundo? Hasta el 70, entre el 60 y el 70% de las aguas residuales es utilizada, ¿vale? En fines de riego, ya sea público o privado. Entonces, es momento de que empecemos a reutilizar las aguas en nuestro país porque acarrea un sinfín de problemas el no reutilizarlas. ¿Por qué? Pónganse en el caso y la situación de que estemos cerca de un cuerpo lacustre, un asentamiento humano en pleno borde del lago, ¿no? Que es un poco lo que se observaba también en las diapositivas de Daniela. Lo que va a parar a estos cuerpos lacustres, también llámense lagos, lagunas, es un montón de aguas residuales cargadas de un montón de nutrientes, ¿no? Entre ellos también, como se mencionaba, fósforo, nitrógeno. ¿Qué pasa con todo esto en los cuerpos de aguas? Ya se sabe que genera eutrofización, ¿verdad? Se sabe que resta el oxígeno disuelto en el agua, pero hay algo que es como el amigo que no se ha presentado,
que es estamos perdiendo los nutrientes del suelo que están yendo a parar a las aguas. Entonces, cuando yo hablo de recuperar aguas servidas, no hablo solamente de recuperar agua, hablo de recuperar suelo, hablo de recuperar nutrientes que deben regresar en un ciclo hacia el suelo para que sea este suelo bien nutrido el que vuelva a darnos la oportunidad de un crecimiento agrícola, de un crecimiento arbóreo, ¿no es cierto?, que nos dé la oportunidad de poder generar vegetación, porque estamos desnutriendo el suelo, y eso no es un misterio. El desierto avanza a 700 a 1000 metros por año, por lo tanto, la gran relevancia e importancia de estos sistemas no es solamente recuperar el agua, y aquí quiero ser muy enfático con todos los que están viendo este video, estamos también recuperando nutrientes en un ciclo sostenido gracias a las plantas, en este caso a través de los humedales depurados. No me voy a tener mucho en la tecnología empleada porque ya la mencionó Daniela, quiero hacer énfasis en que son humedales verticales. Acá mostrarle un poquito la columna izquierda, están los parámetros que nos pide la autoridad sanitaria. En la columna del medio están los límites que nos pide la autoridad sanitaria que cumplir, y al lado derecho está lo que logramos con los humedales, ¿no? Sin cloración. Entonces, ahí pueden ver claramente que con los humedales depuradores podemos cumplir con todos los parámetros que nos pide hoy en día la normativa. Voy a dejar de cansarlo un poco con letras y quiero pasar directamente a las fotos. Vamos a dividir las fotos en lo que son proyectos unifamiliares, proyectos colectivos y proyectos en escuelas. Así que voy a empezar a presentarle fotos de algunos proyectos que hemos realizado. No voy a presentarle todos. Llevamos más de 50 humedales construidos en el país con diferentes aplicaciones. Llevamos más de 90 humedales superficiales, que son piscinas naturales. En total, más de 25.000 metros cuadrados construidos en el país para depurar agua de forma biológica. Este es un humedal abajito, en la esquina inferior derecha, ustedes van a ver alguna información relevante, como el tipo de humedal, el área, el caudal, y área, caudal, tipo de agua y tipo de humedal. Estos fueron los primeros humedales que construimos, que en ese tiempo así lo hacíamos horizontales. Y ustedes pueden ver que son dos camas de cultivo, que nadie podría decir que eso está tratando aguas residuales de una casa, ¿no? Simplemente se ve realmente como una cama de cultivo, como les decía. Este es un humedal tipo block, que son bloques desplazados, que un poco fue la geometría que nos pidió el propietario, y tenemos diferentes tipos, dos tipos de plantas que están ahí trasplantadas, haciendo su trabajo. Este es un humedal que me gusta mucho, son humedales de pequeños, de 12 metros cuadrados. Este en particular, humedal vertical de 12 metros cuadrados, está tratando 2.000 litros de agua servida al día, ¿ya? Y que va a ser obviamente dispuesta para cumplir con la norma chilena 1333 de riego, para poder regar todo lo que es arbustos, plantas, árboles frutales, ¿vale? La idea es incorporar estética dentro de los humedales. Estamos cada vez siendo más exigentes con la estética de los humedales para poder incorporarlo dentro de la fachada, que el arquitecto también se sienta cómodo con los humedales que estamos construyendo, que la paisajista se sienta cómoda con el diseño, obviamente los propietarios, y también hacer partícipe de forma integral cuando hacemos proyectos en zonas rurales de alguna geometría que le identifique, ¿no? Para que tengan pertinencia. Este es un humedal que está puesto en la fachada de una casa, directamente, para que se entienda que el humedal puede estar ubicado no necesariamente a 300, 400 metros de un lugar, sino que puede estar inmediatamente en la fachada de la casa, y no es necesario cercarlo cuando estamos con planta de tratamiento por debajo de las 50 usuarios. Este es otro ejemplo de celdas botánicas muy chiquititas, que fueron uno de los primeros proyectos prototipos, ¿no? Donde tenemos diferentes celdas que ustedes pueden ver. Siempre estoy mostrando en las fotos, van a ver fotos como inicial y fotos 6 meses después. Por eso se ve la diferencia del crecimiento de la masa foliar. Este es el claro ejemplo de cómo funciona un humedal vertical, ¿no? Ahí estamos haciendo humedales de un octágono,
donde ustedes pueden ver la parrilla difusora de aguas servidas, que finalmente es la parrilla que va a generar el riego por goteo del humedal, que tiene una columna de filtrado que va a oscilar entre 1 metro a 1,50 m, como bien decía, y con diferentes tipos de granulometrías. Granulometrías controladas, bien lavadas, para que no se produzca la obstrucción del humedal y podamos tener un humedal con un funcionamiento sin inconvenientes durante mucho tiempo. La ventaja de los humedales depuradores verticales, creemos nosotros, a diferencia de los horizontales, es que nos permite en casos como este, por ejemplo, este es un humedal financiado por el Ministerio de Medio Ambiente a través de un fondo FPA, que se asignó a una junta de vecinos, ¿no?, en Chillán, y que nos contrató a nosotros, una excelente junta de vecinos, a que les tengo mucho cariño, que nos contrató para poder diseñar prototipos para lavadoras solamente, ¿no? Es decir, vamos a tratar agua para lavadoras. Acá está el prototipo 1 y acá está el prototipo 2. ¿Vale? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja del humedal vertical para nosotros, hablando muy personal, es que son mucho más compactos y a su vez son drenados, no son saturados. Es decir, el agua entra y sale. Entra y sale, donde el tiempo de retención hidráulica es bajísimo. En los humedales horizontales los tiempos de residencia suelen ser mayores y cuando tenemos agua servida es un poco dificultoso que estés tan cerca de la casa, puesto que si la gente se descuida, se va un par de días y no entra agua a la casa, al humedal, que vaya empujando, un efecto pistón, desplazando el agua, se puede generar odor, ciertos olores. Es por eso que decidimos trabajar solamente con humedales verticales a nivel domiciliario. Estos son otros humedales que se han construido en Valdivia, donde hemos utilizado el roble, la madera, como elemento estructural, como elemento ornamental, para darle propiedad también a la materialidad de la propia zona. Y al ser verticales, al estar drenados, trabajamos con humedales verticales a veces semisaturados, pero por lo general son completamente drenados, pueden llegar a tener problemas de estrés hídrico en el norte del país. Eso sin duda, en el sur del país las lluvias apoyan bastante a que eso no ocurra. Ahora, para evitar el posible estrés hídrico en piscinas naturales, o sea, perdón, en humedales verticales, tenemos resuelto ciertas recirculaciones. Aquí pueden ver cómo de exuberante crece un humedal, en este caso vertical, para 2.000 litros al día de agua servida. Y es por eso que siempre cuando las personas nos preguntan, cuando llegamos a plantar, a trasplantar, que fueron las preguntas que hizo el público, con qué espacialidad, con qué configuración debo yo plantar mis plantitas, ¿verdad?, macrófitas, hidrófitas, como quieran llamarle. La verdad que eso depende mucho de la planta que ocupemos. En Chile por lo menos hay 350 variedades de plantas macrófitas y hay muchas de ellas que ya están viverizadas de forma responsable a nivel país. Entonces, es como si tú me dices, ¿puedo plantar una lechuga con el mismo espacio que planto los brócolis y los repollos? Claramente no, ¿verdad? Entonces hay cierto espaciamiento que depende de la especie y no solamente de la especie, sino que también depende del agua que voy a ingresar. Tengamos la salvedad de que el agua negra, el agua servida con un componente de agua negra, ¿verdad? La cantidad de materia orgánica es altísima. No obstante, un agua gris, que es solamente inodoro, perdón, que es solamente lavamano, que es solamente duchas, lavandería, dejando fuera el agua de la cocina, ya que la nueva ley, el agua de la cocina pasa a ser agua negra, junto con el inodoro y los urinarios. La cantidad de materia orgánica es diferente, entonces las plantas pueden responder de forma diferente. Ahora, la geometría en los humedales verticales es muy importante. Los humedales horizontales no nos permiten tanta variabilidad con la geometría por su movimiento hidráulico. En cambio, el humedal vertical, y esto es una opinión muy personal, pueden haber discrepancias, el humedal vertical me permite trabajar con geometrías muy, muy diversas, que es un poco lo que he ido mostrando, incluso llegar a humedales tipo trébol como este que está acá. No solamente trébol, sino que en diferentes alturas.
Y pasando a proyectos colectivos, esta imagen que ustedes ven en la portada de la presentación da cuenta de ciertas techumbres con cubierta vegetal, ¿vale? Es decir, techos vivos, que están siendo regados por las aguas tratadas que van allí, que van a parar a una rotonda. ¿Cómo van a decir una rotonda? Bueno, les voy a mostrar fotos de cómo la rotonda, que es un elemento urbano, vial, ¿no? Vial incluso, para resolver ciertos accesos vehiculares, tiene ahora una segunda y tercera y cuarta funcionalidad. Empezamos por uno pequeño, que es para dos casas. Este tiene 15 metros cuadrados. No tengo fotos actuales, pero en las fotos actuales ya no se ve la gravilla, ya casi ni siquiera se ve el borde. Está enorme la cantidad de plantas. Posteo en nuestro Instagram, que lo dejo muy invitado de todas maneras a que visiten el Instagram, el Facebook, la página web, el canal de YouTube de Bioantu Ecoingeniería. Siempre estamos posteando las visitas de inspección que hacemos para que vayan siendo seguimiento ustedes también como auditores activos de cómo van evolucionando los proyectos que estamos realizando. Este proyecto es muy interesante, es para 28 personas, tiene 32 metros cuadrados y decidimos hacer un humedal vertical con cuatro estaciones. ¿Por qué cuatro estaciones? Porque hacer vertical primero nos permite esa versatilidad, pero además porque nos permite disponer diferentes plantas. Las plantas son muy territoriales, las plantas macrófitas, sobre todo cuando están siendo tan bien alimentadas. Por ende, el gastar tanto dinero en colocar siete especies diferentes en un humedal es un gastadero de dinero, eso se los digo desde ya. Hay que tender a separar con barreras físicas las plantas, o de otra manera, la más fuerte, la más vigorosa, la más rápida, la que ha hecho con mayor velocidad su cinética, va a proliferar. Ahora, ¿qué es lo lindo de este trabajo? Es que decidimos poner un fogón en el medio. Un fogón. ¿Por qué? Para acercar. Es integrador. Estamos con ganas e intenciones de cambiar el paradigma. Las aguas servidas tienen que estar tirando de la cadena y me olvido, ¿no? No, es momento de empezar a hacernos cargo, empezar a participar, a colaborar, ¿no? En estos sistemas de tratamiento y darnos cuenta que podemos ser participantes activos de los sistemas de depuración. Este es muy bonito, este lo hicimos en San Pedro Atacama, lo menciono porque es bastante chiquitito, pero fue un proyecto del Mimbu a través de Quiero Mi Barrio, ¿no? A través de la ilustre Municipalidad de San Pedro, trabajamos con los vecinos en tres viviendas sociales, que eran antiguamente unas tomas, para crear la primera ecoplaza. Por eso lo sustancial, por eso lo sustantivo, la primera ecoplaza en San Pedro Atacama, que está siendo el desierto más árido del mundo, así que por ahí nos están viendo colegas de fuera del país, que fue construido y creado por las mismas vecinas para tratar aguas grises de tres casas, y que ustedes pueden ver en la foto superior derecha, ya se creó la ecoplaza con iluminación solar, CONAF donó cerca de 200 árboles, y yo el septiembre pasado fui a verlos, y me falta actualizar la foto porque hay tamarugos, hay pimientos grandísimos, ¿no? Muy, muy altos ya, gracias al agua que se está generando. Y este es el humedal distrital, este es el humedal Flor, que les mencionaba antiguamente hace un ratito atrás, donde es la rotonda del condominio de cinco casas que está siendo el protagonista activo de la depuración de las aguas servidas de las cinco casas. Entonces, nos podemos atrever, claro que nos podemos atrever a hacer tecnología pasiva. Ahora, aquí me quiero detener a hacer un paréntesis muy cortito. Los humedales depuradores son pasivos, pero consumen una enorme cantidad de energía. Y ustedes van a decir, ¿pero cómo? Eso es contradictorio. No es contradictorio, porque es energía solar, ¿vale? Es por excelencia el proceso fotosíntesis lo que nos permite a nosotros poder disponer de estos hermosos seres que son las plantas para realizar todo su proceso metabólico y estar consumiendo energía solar gratuita. Este es otro humedal, también distrital, para tres casas. Es también un humedal tipo octágono,
que está en el medio de una placita chiquitita. Hoy en día está hermoso, me comprometo próxima vez a actualizar todas estas presentaciones, porque las plantas, ahí colocamos lirios y acoros tan grandísimos, llenos de flores, amarillas, llenos de insectos melíferos, mariposas, abejas, que van ahí, ¿no es cierto?, a servirse de alimento. Este es un humedal al cual fui hace 2 semanas, esta foto ya lleva 2 años, aquí plantamos juncus procerus, bien digo, que además es comestible, ¿no? Entonces, hay una cantidad de plantas macrófitas que son comestibles, que se utilizaban antiguamente por pueblo originario, ¿no?, que se comían. Entonces, también es oportunidad de empezar a entender dónde queda la contaminación biológica. ¿Se sube a la parte foliar? ¿Es inseguro trabajar con ella? ¿O simplemente quedan las raíces? Y hay casos emblemáticos, como los que mencionaba también Daniela en su presentación, donde hay comunidades que están ocupando esta materia prima y llevando también el concepto de economía circular para poder hacer sus trabajos de artesanía, que es algo que nosotros estamos desarrollando también en Valdivia, junto con la ONG Comunidad Humedales, ¿verdad?, para poder hacer humedales en feria costumbrista y sacar de ahí también materia prima para sus trabajos. Este fue un proyecto que hicimos en Chiloé. También generalmente cuando son proyectos comunitarios, proyectos donde estamos todos voluntarios, no ponemos mucha atención a las terminaciones, ¿verdad? Entonces se ve algo bastante rústico, pero lo importante y el protagonismo acá es que lo da el trabajo comunitario, que lo da el aporte de todos los vecinos para co-construir tecnologías de las cuales ellos se puedan empoderar y saber qué con unas mingas, como se hizo acá en Chiloé, se pueden construir. Este lo construimos hace un tiempo en la Universidad Austral, para el CEUM, que es el Centro de Humedales Naturales de la Universidad Austral en Valdivia. Por una petición de ellos, lo diseñamos y lo construimos, y lo fui a visitar hace un año, y está teniendo excelentes resultados. Hablo quizá unas 2 o 3 veces al año, más o menos, con los directores del centro, y la verdad que está teniendo excelentes resultados. Y acá les voy a mencionar algunos proyectos de escuela, cortito para ir terminando. Creo que ya con solo estos ejemplos ya le doy muestra de la versatilidad de los humedales. No me voy a detener en todos los proyectos porque no tiene sentido. Este es un humedal que se hizo en la escuela de Rungue, donde ya no hay agua, donde hace años que les llevan agua en camión aljibe, que está siendo la suerte de muchos lugares del país durante todo el año, y la suerte de muchos lugares del país durante el verano. Quiero hacer ahí un acento, puesto que es muy relevante no solamente generar humedales depuradores, sino que empezar a cuidar los humedales naturales, porque son el riñón del planeta, y además acumuladores por excelencia, y aquellos que retienen agua en el paisaje. O sea, sin ellos, la verdad es que perdemos la oportunidad de tener unas napas freáticas bien cargadas. Eso quiero dejarlo como antecedente. Entonces, este humedal, pueden ver fotos cuando fueron plantados, y abajo, al centro, abajo, ustedes pueden ver el humedal ya bastante maduro. Este es un humedal que está construido en una escuelita sustentable, que fue una escuelita que se hizo con un proyecto con donaciones. Se construyó una escuela desde cero, donde Bioantú fue el protagonista en la parte hídrica. Habían otras organizaciones muy buenas haciendo el trabajo en bioconstrucción, en bioclimática, en energía solar, en restablecimiento de huertas, etc., ¿no? Y nosotros hicimos 2 humedales para aguas grises y aguas negras, para poder hacer reinyección a inodoros en ese momento, que todavía estaba la permisividad de poder hacerlo, y con el agua negra para el río. Entonces, ¿se puede hacer en escuela? Sí, se puede hacer en escuela. ¿Podemos generarlo como un sistema educativo, pedagógico? Claro, claro que se puede. Y quiero terminar con este, que es un proyecto que ya lo presentamos a Seremi Salud. Son para 130 casas. Fue aprobado por el Ministerio de Salud sin grandes observaciones. Tuvimos ciertas observaciones, pero logramos solventarlas rápidamente y ya tenemos la resolución de aprobación para poder tener los permisos para construir un humedal vertical del tipo evapotranspirador, que es otro concepto de humedal que no me recuerdo si lo habló Daniela, pero es humedales evapotranspiradores que son muy importantes, que podría ser bastante utilizado, sobre todo en el norte de Chile.
Entonces, aquí les muestro un poquito nuestra masividad a nivel nacional, de cómo hemos trabajado con nuestros humedales en diferentes partes del país. Y nada, terminar, ahí está mi hermano en la parte izquierda de la pantalla, dando las gracias. Y por mi parte, decirles muchas gracias. Como les decía, mi nombre es Francisco Torre y nos pueden encontrar en las redes sociales, página web, Instagram, a través de BioAntu Ecoingeniería. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco. Voy a detenerla. Y pasamos, si todavía les queda energía y un poquito de tiempo, ¿verdad? Evidentemente no hemos sobrepasado en el tiempo, pero hay muchos seguidores que se han mantenido y seguidoras hasta ahora. Entonces, da cuenta también del interés que hay para aprender más sobre los humedales construidos. Ya no usaremos más artificiales entonces, humedales construidos. Miren, voy a leer con ustedes, para ustedes, algunas preguntas. Hay varias que ya se respondieron, amigos de las redes, durante las exposiciones. Pero voy a leer algunas para luego pasar a los que estamos acá. Se ha sumado Josefina y Astrid, que subieron de las redes sociales a esta sala, y harán ellas mismas en un momento sus propias preguntas a ustedes. Francisco desde Instagram pregunta, desde Huerto, o sea, para Francisco, digo, Huerto Soberano es el que pregunta. Si hay experiencias de uso para riego de hortalizas. Y esto es muy similar a alguien que estaba preguntando el uso que se le puede dar al agua, digamos, que sale, que puede ser purificada a través de los humedales construidos. Entonces, ¿hay experiencias de eso para riego de hortalizas? Para cualquiera de ustedes. Experiencia. bueno, me tomo la palabra. Experiencia en riego de hortalizas, claro que lo hay, claro que lo hay. Recordemos que en Chile hasta el año 95 la mayoría de las hortalizas se regaban con aguas de ríos, que eran donde llegaba toda la agua servía del país, ¿no? Y todos contentos porque crecían bastante exuberantes. ¿Qué pasó en los años, a finales del año 90, con los brotes de cólera y tifus? La Seremi de Salud puso bastante hincapié de que no se deben regar hortalizas con aguas servidas, aunque sean tratadas. Por lo tanto, hoy en día la disposición normativa, y te lo dejan clarito ahí, subrayado, cuando te hacen la resolución sanitaria en la planta de tratamiento, es que no puedes regar hortalizas con aguas tratadas, solamente árboles frutales, donde puedes generar bosques comestibles, y obviamente todo tipo de césped, o arbustos, plantas ornamentales. Ahora, quiero ser bien enfático en que me gustaría pulsar de aquí a un año más que eso empezara a cambiar. Cuando Chile, cuando nosotros empecemos a tener mayor cultura en la reutilización de aguas, mayor monitoreo, mayor registro, poder empezar a utilizar las aguas tratadas en cultivos de hortalizas, porque creo que de aquí a 5 años más va a ser una máxima, o sea, va a ser necesario que así sea. Muy bien, muchas gracias. Mira, para Daniela, preguntan si bajo la norma chilena este sistema podría implementarse en un espacio público, por ejemplo, en baños de una plaza en un sector rural. Mira, en general, o sea, la mayoría de estos diseños, estas tecnologías tienen, como decía Francisco, tienen que cumplir una norma. Para eso tenemos el decreto supremo 90, o en el caso que queramos riego, la 1333, lo que sea. O sea, idealmente se pueden implementar, pero hay que cumplir cierta normativa, y esa normativa aborda a la protección de la salud de la gente, lo que decía Francisco recién. Entonces, los diseños se pueden hacer mientras aseguren la calidad del agua y que no vaya a terminar enfermándose la gente. Perfecto. ¿Puedo complementar algo cortito, sí, Claudio, ahí? Sí. Nosotros acabamos de terminar un diseño para diferentes baños públicos para parques urbanos, ¿no? Parque Med, por ejemplo, que tiene un montón de parques urbanos, estamos diseñando humedales para esos baños públicos, ¿no? Entonces, ya
creemos, y eso se va a licitar pronto, cosa que se va a empezar a implementar. Bien. Muchas gracias. Damos la bienvenida a Josefina y Astrid, que se vinieron por acá, así que si ustedes quieren hacer alguna pregunta. Hola, ¿qué tal? Me presento, yo soy Josefina Pinochet. Le agradezco por la presentación, ambas muy buenas. Actualmente me encuentro haciendo una investigación en torno a las aguas residuales de los agentes contaminantes, como las centrales termoeléctricas, las desaladoras, las mineras, entre otras, en las plantas de tratamiento de agua servida. Entonces, estoy tratando de investigar cómo purificar ese tipo de aguas, por ejemplo, si es viable generar un parque con diferentes serpentines que vayan bajando el agua y purificando, por ejemplo, no sé, algo tan específico como la pregunta de si es posible bajar la temperatura del agua que sale de estas termoeléctricas, que se devuelve al mar, hacerle este recorrido a través de un parque que genere como todo un sistema de purificación y además de disminución de la temperatura, entendiendo que las termoeléctricas liberan, descargan esta cantidad, grandes cantidades de agua al mar a, no sé, 28 grados de temperatura, y el mar se encuentra, no sé, en invierno 12, 9 grados, si es que no me equivoco, por ahí, y en verano un poco más. ¿Qué creen ustedes desde su experiencia? Estoy yo quizás pensando, o sea, ante tu pregunta, yo creo que es bastante importante considerar la diferencia de temperatura. O sea, piensa tú que más que contaminantes, tú, o sea, yo tengo claro que las termoeléctricas cuando utilizan el agua la utilizan principalmente para regular las temperaturas dentro de los procesos, o sea, no le agregan nada al agua. Claro. Entonces, a la hora de diseñar quizás algún tipo de tecnologías que tenga que ver con humedales construidos, idealmente lo que habría que hacer es utilizar algún tipo de macrófita para empezar que esté ubicada o que acepte rangos de salinidad mayor. Tendría que ser una planta que esté adaptada para esas condiciones. Y a la vez, por otro lado, las temperaturas, que también es importante. Entonces, quizás Francisco, que ha diseñado más humedales, no sé, me imagino algún sistema donde un sistema libre, abierto, y que ya al final tenga un sistema de humedales construidos propiamente tal, porque lo primero que tienes que hacer es bajar la temperatura. Entonces eso igual se ve, es complejo, porque bajar la temperatura a veces es bastante, bastante difícil. Pero si lo pensamos en un tramo largo de, no sé, digamos 20 kilómetros, de donde empieza el parque a bajar y no sé, una quebrada natural, digamos, que se transforma en ciertas partes tiene una, o sea, se transforma como de esta forma para ir guiando como esa baja temperatura. Y yo lo que hablaba de la purificación me refería a que existe la posibilidad también, en lo que estoy investigando, de tomar dos tipos de agua. Por un lado esta agua que tiene esta mayor temperatura y por otro lado quizás un agua residual de las plantas desaladoras que tienen un concentrado que se llama salmuera, un concentrado de sal, producto de todo el proceso. Entonces, como combinar quizás esos dos elementos, quizás que vayan en circuitos separados, pero es algo como, esa es la idea. Mira, o sea, yo pensando en eso, idealmente a veces quizás no es muy bueno por una cosa de economía. O sea, tú vas a tener que movilizar esa agua mucho para lograr juntarlas de alguna forma y tratarlas. Entonces, generalmente los diseños de la mayoría de las tecnologías se hacen principalmente in situ, o sea, en el ambiente donde están. Entonces, a menos que la termoeléctrica esté al lado de una desaladora, en ese caso sí, quizás se podrían juntar, pero en la cantidad de salmuera que se genera, es bastante complejo llegar a implementar con humedales, porque en algún momento me tocó trabajar con aguas. Bueno, hubieron investigaciones en la Universidad de Concepción donde trabajaron con aguas con mayor carga de sales, y en general la planta no reaccionaba bien, las plantas que se utilizaban. Empezaba a expeler la sal por la superficie. De hecho, se veían
un polvillo blanco encima de las hojas de las plantas, y eso era, que, era el exceso de sal. Entonces, veo complejo quizás la idea que estás pensando tú de juntar dos tipos de agua. Idealmente siempre no hay que agrandar más el problema. Entonces, no. Quizás separar y lograr de alguna forma, o piensa tú que además hay otro tipo de tecnología, o sea, no solamente los humedales, en el caso de la desalinización, probablemente deben haber otro tipo de tecnología. Lamentablemente, lo que es de la desalinización, para mejorar la calidad de las aguas, por ahora yo creo que Chile, bueno, está creciendo en investigación sobre eso, y probablemente por eso lo estás haciendo tú, estás investigando. La UDECONCE, yo sé que hay un centro, que es el Centro CRIAM, que se especializa en eso también, que es un centro que trata, que se enfoca en el tratamiento de las aguas y tiene, y trabajan con aguas residuales que se generan en minería, que se generan en todo eso. No sé si tú los ubicas. Sí, los conozco, sí. He trabajado con ellos incluso. Pero muchas gracias, Josefina. Gracias. Vamos a avanzar entonces. Astrid, que también estaba por acá, ¿querías hacer algún comentario? Si estás por ahí todavía. Hola, sí. No sé cómo está el audio del computador. Muy bien. Bien, sí, escribí mi pregunta, me cuesta un poco hablar en público, pero va un poco para preguntar si va a haber taller presencial de construcción de humedales. No de nuestro lado. Yo no sé si los expositores dentro de sus agendas tienen oportunidades de talleres presenciales, posiblemente, ¿no? Sí, por me gustaría ahora... preguntar... Disculpa. Mira, yo de hecho ahora con la Universidad de Santo Tomás vamos a ir a una feria en Antofagasta, y ahí en Antofagasta voy a hacer talleres de humedales, y de hecho vamos a hacer construcción de humedales, pero a escala, en realidad es como para enseñarle a estudiantes de media, de básica, pero llegar a hacer algún tipo de taller específico, por ahora yo no, sino que enseñar un poquito lo que es la tecnología, demostrarle, no sé si Francisco hace ese tipo de actividades, pero en todo caso, si tú quieras aprender, te puedo enseñar. Así que no hay problema. Gracias. ¿Ustedes hacen, Francisco, eventualmente talleres? Sí, claro. Hemos hecho muchos talleres. Después de la pandemia dejamos de hacer, literalmente. Vamos a ver si agendamos uno durante este año. Cualquier cosa va a estar publicado en las redes. Pero es algo que seguramente vamos a hacer. Perfecto. Gracias. Bien. Si pudiera añadir algo, que me perdí la primera parte de la primera presentación. Y me imagino que ustedes también, lo que estaban hablando es que hacen humedales construidos alrededor de los humedales existentes para apoyar un poco los humedales existentes. ¿Y dónde puedo conseguir más información sobre eso, ya que el área protegida del humedal parece ser pequeña? Y eso, gracias. Contestar un poquito para Astrid. Mira, de hecho, ahora estoy trabajando en la implementación y la utilización de humedales construidos para mejorar la calidad del agua en lagunas. Y ya hace muchos años, ya también, como les comenté, desde los años 50 que se vienen utilizando los humedales, también se han utilizado bastante en la recuperación de ecosistemas acuáticos de todo tipo. Y parte de hecho, hace poquito me contactaron también para trabajar en la implementación de, o ver las opciones de mejora de la calidad de las aguas en el humedal Batuco. Entonces ahí es un humedal que recibe las aguas servidas de la Cadellada, que son aportantes de agua hacia el humedal, y hace rato ya que se viene viendo la posibilidad quizás de probar o de tratar de implementar este tipo de tecnología para mejorar la calidad de las aguas previa a la entrada de estos ecosistemas. Entonces, de alguna forma uno va puliendo la calidad de las aguas antes de llegar a este ambiente, porque
que en el caso del humedal Batuco, creo que no tiene, bueno, no, todavía no parto trabajando ahí, pero ya sé bastante información de eso, que gran parte del agua que está llegando ahí proviene de esta planta de tratamiento. Entonces, si no, ha mejorado bastante, creo, la entrada de agua que tiene este humedal. Sin embargo, hay que siempre estar verificando la calidad de agua y los distintos componentes que pueden llegar a llegar. Pero sí, gracias. Se pueden utilizar como tecnología. Gracias, Daniela. Nos toca a nosotros ahora. Camilo, Daniela, José, ¿tienen alguna pregunta? Hola. Sí, yo tengo una consulta. ¿Tiene que ver con la especie que utiliza para los humedales urbanos? O sea, perdón, para los humedales construidos. Y es si han probado con especies arbustivas nativas. Y también me interesa saber si han probado con especies arbóreas. Y si es que han medido alguno de los parámetros que les interesa controlar. Ya tomo la palabra, no sé. Voy a tomar la palabra. Mira, con especies arbóreas, no. Yo no he probado con especies arbóreas. Recordemos, parto de la premisa de que los humedales depuradores están impermeabilizados con membranas, ¿vale? Entonces, la membrana protectora tiene que ser resguardada. Por lo tanto, puesto que no puedo permitirme tener fugas, ¿no? A menos que lo hagas en cemento y no tengas crecimiento radicular tan grande al interior del humedal que pueda dañar la superficie impermeable, ¿vale? Eso como antecedente del por qué muchas veces no se usan especies de tan alto crecimiento y tan expansiva en términos radiculares. A menos, como digo, que lo hagas con hormigón y puedas hacer algo diferente, ¿no? Yo solamente he probado con especies arbustivas, no especies arbóreas. Ahora, estamos trabajando acá en Santiago, tenemos dos paisajistas al interior de la empresa, con la que estamos, les solicité directamente que ellas empiecen a hacer análisis con especies arbustivas nativas, ¿no es cierto? Sobre todo en humedales verticales, donde necesitamos especies que estén asociadas a menos cantidad de agua, ¿no? Porque el humedal vertical, como te digo, puede tener la salvedad de que puede llegar a tener estrés hídrico, porque no está saturado. Entonces sí, estamos probando, no te puedo decir todavía qué especies, puesto que estamos probándolas todavía, como para después enviar como un documento oficial, pero son tres o cuatro especies que estamos probando en humedales con muy buenos resultados. Y eso nos da también una perspectiva ornamental mucho mayor. Y no solamente especies macrófitas, sino que también especies terrestres, ¿no? Dentro de humedales verticales, ¿no? Porque en humedales saturados se suelen ocupar mucho plantas macrófitas porque tienen que tener sus raíces saturadas, pero en humedales verticales puedo darme yo el permiso de utilizar especies terrestres con buena capacidad de absorción de nutrientes. Muchas gracias, Francisco. Eso por mi lado. Daniela tiene la mano. Hola. Sí. Mira, tengo dos preguntas. La primera, en realidad, es saber aproximado, porque estaba viendo los humedales que mostraba ahí Francisco, pero, por ejemplo, para una población relativamente pequeña, como de 80 casas más o menos, ¿cuánta superficie de humedal aprox se utilizaría? Y lo segundo, lo pregunto de inmediato, en un humedal, por ejemplo, en una casa rural, en una localidad rural, en un predio, un humedal es horizontal. Si tú le pones una gradiente, ¿tendría de todas maneras ese estrés hídrico? O no sé si se le domina así, cuando comentabas de que a lo mejor no llegaba suficiente agua, si es que se iban, por ejemplo, un tiempo de la casa, si es que estuviese el humedal horizontal con una gradiente, ¿eso igual pasaría? Y bueno, ¿cuál sería la mantención aproximada que se les hace a estos humedales? Bueno, son como tres preguntas en realidad. Eso. Es
Está silenciado, no. Francisco. Anoté las tres. No sé si quieres que nos vayamos turnando, Daniela López, responderla. Yo puedo partir por, al menos de mi experiencia, las 80 casas en humedales verticales. ¿Eh? Le voy a dar. Y depende si son verticales aireados o no aireados, ¿verdad? Que también puede ser, ¿no? Y con 80 casas yo podría comprometerme con un humedal que pudiese ser entre 150 metros cuadrados sin problema, ¿no? Sin problema, porque recuerden que cuando, a mayor número de casas el caudal máximo probable es otro, ¿no? No es que todas las casas estén aportando al mismo tiempo. Entonces yo con 150 metros cuadrados, 120 metros cuadrados, yo podría... nuestra empresa podría depurar esas aguas con humedales verticales. No sé si quieres tú responder la segunda, Daniela, o... No, respecto, quizás aclararle un poquito, Daniela, respecto a los diseños. Bueno, Francisco tiene bastante experiencia, pero para que tú lo tengas claro, el diseño en general de los humedales es en base a la carga, es a la cantidad de contaminantes que puede tener. Entonces, por ejemplo, pueden ser 80 personas en el norte, 80 personas en el sur, la carga de contaminantes puede ser distinta por la cantidad de agua que, de alguna forma, la dilución que pueda tener esa agua. Entonces, de alguna forma, el diseño siempre puede variar, y también puede variar dependiendo, por ejemplo, el tipo de diseño de humedal. Lo que comentaba recién Francisco, si es un humedal vertical, los humedales verticales tienen la característica, y por eso se han utilizado bastante ahora, es que tienen mayor aireación, porque por el hecho de que el agua entra desde arriba, tienen aireación del mismo sustrato, el medio. Entonces, ¿qué es? Hace que se generen procesos que optimizan la eliminación de nutrientes, por ejemplo, nitrógeno. El nitrógeno, para eliminarlo, necesita estar en condiciones aeróbicas y anaeróbicas. Y en humedales verticales se genera eso. Se dan esos ambientes y se permite la eliminación de nitrógeno. Entonces, por eso son los humedales que se han utilizado bastante ahora. Los horizontales están hechos para eliminar materia orgánica y sólidos principalmente. Los verticales para eliminar materia orgánica, sólidos y a la vez nutrientes. Entonces, si queremos utilizar un humedal vertical, por ejemplo, para tratar aguas que después pueden llegar, no sé, a un río o a algún tipo de ecosistema, tenemos que tratar siempre de sacar el máximo de contaminantes. Entonces, el diseño siempre va a estar asociado a la cantidad de contaminantes que tengan inicial y al diseño que utilicemos, ¿ya? Francisco utiliza principalmente verticales, probablemente también por eso, porque tienes mayor eficiencia y eliminación de los contaminantes, Francisco, me imagino que han... Y también la saturación, la saturación, cuando habla Francisco de saturación, es cuánta agua tiene el humedal. Entonces, por ejemplo, he trabajado con humedales verticales saturados, que están completamente con agua, o semisaturado, con un poquito menos de agua, donde el agua puede estar moviéndose continuamente, o puede estar con mayores tiempos de retención, o sea, que tenga el agua ahí en proceso, o que esté durante más tiempo en el humedal. Entonces, hay distintas formas de operar. Eso es el juego que tiene el humedal, o sea, uno es el diseño, y otra es la forma en que uno opera. De hecho, yo trabajo con sistemas híbridos, con sistemas verticales saturados, semisaturados, con horizontales saturados, semisaturados. O sea, he hecho varias pruebas. ¿Para qué? Para optimizar la eliminación de nutrientes y a la vez para reducir los gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, lo mío es ciencia un poquito más pura, asociada a procesos biológicos y todo. Pero también siempre buscando la optimización y la eliminación de estos componentes que son los que queremos sacar del agua, porque no se sigan moviendo en el agua y nos contaminen los ecosistemas, y a la gente también. Entonces, no es solamente dar un número, a veces es también pensar de dónde se saca esa agüita, conocer qué es lo que tiene esa agüita, y también las opciones que hay en el sector, por ejemplo, o los recursos también, cuánto se quiere gastar. Eso. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, José, y ya se nos acerca el tiempo. Sí, estamos terminando. Pero mira, me sumo a una pregunta que hizo Julián en Facebook, que hace mención a qué pasa con las plantas y el agua con los detergentes, cloro y todo tipo de productos de limpieza. De hecho, las plantas a veces están hasta más felices con los detergentes. Pasa que los detergentes en nuestro país tienen fósforo.
Entonces el fósforo es un nutriente para las plantas. Entonces, bueno, idealmente ya tengo entendido que los cambios deberían, los cambios en la producción de estos tipos de detergentes debería generar que utilicemos menos fósforo en esto. De hecho, en mi caso, yo siempre opto por utilizar detergentes con menos cantidad de fósforo. Compro detergentes, no los típicos detergentes que compramos en los supermercados, sino que compro otro tipo de detergente. Pero en general no le hacen para nada mal si son nutrientes para las plantas. Y va a depender obviamente de las plantas, porque hay plantas que aceptan más cantidad de algunos nutrientes como el fósforo, o lo mismo que les comentaba yo delante de la salinidad. Las plantas, hay plantas que están adaptadas a más salinidad, menos salinidad, a la desecación, lo que les comentaba. Yo tuve estragmite, o utilicé Esconoplectu, pasaba que tuvimos un par de problemas con las bombas, el humedal no tuvo la cantidad de agua, y fragmites, que es la planta que utilizaban en todo, la habían utilizado en todas partes, se me secaba, pero súper rápido. Y Esconoplectus, que era la planta que estaba en todas partes acá, aguantaba súper bien. Entonces la selección de plantas también es importante, hay que pensar siempre, idealmente siempre hay que pensar de reducir los costos, pero también hay que pensar en lo que va a venir en las aguas, y cómo vamos a tratar de que esto tenga mayor tiempo de vida, mayor tiempo útil. Daniela preguntó eso de cada cuánto hay que hacer la mantención. La mantención, mira, un humedal cuando se diseña, idealmente debería funcionar 12 años. Bueno, eso es lo que hemos, bueno, he venido viendo ya hace mucho tiempo en investigación. Yo sé que a la práctica puede ser distinto. También eso depende de la población, con quién uno trabaje, o de alguna forma, o de qué tan integrada está la gente con el sistema, porque es súper importante. Yo siempre recalco, y yo creo que Daniela, tú me has escuchado alguna vez, es súper importante cuando se diseña el humedal, y Francisco lo debe tener súper claro, cuando se diseñan y se construyen humedales, es hacer parte a la gente del humedal. ¿Por qué? Porque si ellos saben que contribuyeron, por ejemplo, con algo tan fácil como plantar las plantas, ellos van a tener cuidado con lo que tiran por la llave. No van a llegar y tirar cualquier cosa, porque saben que van a estar cuidando eso de lo que fueron partícipes. Entonces eso es súper importante también. Pero lamentablemente, bueno, yéndome por el lado de lo que es el fósforo, no debería haber problemas con el fósforo. O sea, hay ciertos componentes que se le van a hacer mal, tanto a las plantas como a las bacterias, porque piensen que no solamente las plantas es el que hace el procedimiento, de hecho, el proceso, sino que de hecho son las bacterias las que hacen casi todo. Las plantas cumplen unos roles, pero son las bacterias las que absorben todos esos nutrientes, el nitrógeno, el fósforo, transforman la materia orgánica. Entonces hay que proteger las bacterias, y para eso están las plantas. Las plantas están ahí para ayudar a las bacterias. Muchas gracias, Daniela. Y vamos a cerrar. Les voy a hacer una última pregunta, que me sumo a la pregunta de Jorge Camin, que había preguntado varias cosas que se han ido respondiendo en el transcurso, pero esta para Francisco. ¿Hasta cuántas casas se pueden, digamos, considerar en un humedal colectivo? ¿Hasta cuántas casas como máximo? Y yo agregaría una pregunta adicional: ¿y cuánto podría llegar a costar algo así? ¿Alguna relación, no? Así como, okay, estamos pensando en 80 casas o en 50 casas. ¿Qué órdenes de magnitud deberíamos considerar? Ya, a ver, hay un decreto que es el decreto 236, que habla de alcantarillados particulares, y ahí especifica plantas de tratamiento de primera y segunda categoría. Las plantas de tratamiento de primera categoría son hasta menos de 50 usuarios, y esas son plantas colectivas de menos 50 usuarios, que pueden estar incluso en la planta de tratamiento dentro de la casa de un vecino, no necesariamente en un área que sea común, o un área pública, o un área privada, sino que puede estar dentro de la casa de un vecino, y yo servir desde mi casa el tratamiento a otros vecinos. Son menos de 40, de 50 personas. Después está la planta categoría 2, que ya son sobre 50 personas, y que ahí ya empiezan a haber ciertas restricciones para estas plantas colectivas, que tienen que ver con que tienen que estar cercado, que no puede estar dentro de una casa de un vecino, sino que tienen que estar en un área restringida, ¿verdad? No solamente el operador, la administración puede ingresar. Ahora, si tú me preguntas cuánto es el límite de casas en esta segunda categoría, porque ya sabemos que la primera, por lo general, son 8 casas máximo para darte los 48 personas, pero ya sobre 8 casas,
La verdad que puedes conectar, hay humedales, por ejemplo, el de Esquel, ¿no? Que está cerca de, al otro lado, Futaleufú. Hay un humedal enorme y Esquel es sumamente grande. Esquel deben ser cerca de 20.000 casas, ¿no? Entonces, 20.000 personas, bien digo, 20.000 personas. Entonces, tú puedes conectar un montón de personas, un montón de casas al humedal, sí, mientras, siempre y cuando tengas un buen diseñador de una planta de tratamiento y que puedas generar celdas de tratamiento, ¿verdad? Para poder tener una planta de tratamiento colectiva para esa cantidad de personas. Así que no hay grandes restricciones al respecto. La importancia de la economía a escala. Y ahí yo sí quiero ser enfático en que un humedal para una casa, si estamos hablando de un humedal de los que hace nuestra empresa, que son humedales verticales, ¿verdad? Con cierto estándar que cumple con la normativa nacional, tú estás hablando de una planta de tratamiento llave en mano que puede oscilar entre los 5 millones hasta los 6 millones y medio la planta instalada, que es súper competitivo con cualquier planta de tratamiento a nivel nacional, ¿no? Pero cuando vas sumando una casa, dos casas, tres casas, puedes llegar incluso al orden de los 600 a los 800 mil pesos por casa, cuando estás hablando de sobre 100 viviendas conectadas. Entonces, la economía a escala ayuda un montón, es primordial, y es por eso que nosotros instamos a que hayan plantas distritales, ¿no? No con la idea de central, no soy de la idea de centralizar tanto. O sea, si me dicen, hagamos una planta de tratamiento para 30.000 personas, yo te diría que no, que vamos haciendo plantas barriales, cosa de poder tener sistemas, diferentes unidades de tratamiento en el colectivo habitacional. Eso es cuanto puedo apoyar. Muy bien. De hecho, sí. Perdón, contribuir, de hecho... a nivel de investigación ya se ha dicho ya bastante que un humedal construido de más de 2.000 personas muy grande por el hecho de terreno. Sí hay que pensar que cuando los humedales se diseñan en zonas rurales, el terreno en zonas rurales es mucho más económico que en una zona urbana, por eso también no se hacen en zonas urbanas. Entonces, idealmente siempre es trabajar así, como dice Francisco, en quizás de zonas rurales y concentradas, pero no superar los 2.000 habitantes, porque ya son extensiones muy grandes donde hay que mover y gastar mucho, se genera mucho gasto también en movilización de esos residuos líquidos, piensen en todo el sistema de bombeo. Entonces, mucho mejor quizás sistemas un poquito más pequeños, donde quizás el sistema de bombeo no exista y sea simplemente la diferencia de altura. Y con la diferencia de altura del agua, y ahí también hay una reducción de los costos de operación, porque no es solamente construir un humedal, sino que es operar el humedal después con el tiempo, y reducir esos costos también. Muchas gracias. ¿Me permiten una última pregunta, por favor, para cerrar la conversación, y que tiene que ver con el inicio del contexto? En el santuario de Maullín, mencioné, cierto, al inicio, que hay una serie de industrias que están tirando riles permanentemente. Y también hay plantas de tratamiento que no siempre lo hacen bien, y sabemos bien la historia. ¿Esta tecnología es compatible, pensando, por ejemplo, en que estas empresas construyan humedales construidos, antes de que esos residuos lleguen al río, pensando en un biofiltro adicional para que la calidad del agua sea mejor que la que están eliminando actualmente? O sea, sí, perdón, si hablamos de aguas servidas, yo creo que sí. A nivel industrial ya eso sería distinto, o sea, habría que evaluar caso a caso, porque hay que saber qué es lo que se sale de cada industria. Pero a nivel de aguas servidas, sí, o sea, esto es algo que se utiliza ya hace tiempo. Lo que sí no sé es que cuánto es la carga o cuánto es el volumen o esa planta de agua servida, ¿a cuántas personas trata? Entonces, eso es importante. Es lo que te comentaba recién. 2.000 personas es como la... Porque los diseños en general a nivel mundial se hacen en base a persona equivalente. Entonces, por eso ya se ha definido hace mucho tiempo que más de 2.000 habitantes es mucho, por la extensión de terreno. Pero aquí en este caso, si lo que se quiere hacer es proteger
un ecosistema, obviamente se pueden utilizar ambientes asociados a este ecosistema, que sería en este caso el río. Previo, o sea, para mí es una súper buena opción, y además que hay que pensar que no solamente el humedal construido es la única opción, o sea, siempre hay más opciones. En el caso de aquí que estamos trabajando con lagunas urbanas, no solamente la implementación de humedales es la única opción, hay que hacer un conjunto de cambios, por ejemplo, o herramientas. La aireación de los contaminantes también, o la aireación de un ecosistema, también permite que haya eliminación propiamente tal en el ecosistema. Entonces, no es solamente una tecnología, pueden ser muchas. Sí, complementar eso. Nosotros acá en Santiago estamos viendo riles con humedales. Estamos viendo riles de empresas, por ejemplo, empresas de cereza o empresas de champiñones, etcétera. Estamos viendo la posibilidad de poder tratar todos esos riles que ya son caracterizados, son muy caracterizados, hay análisis de laboratorio que te puede caracterizar cuál contaminante sobrepasa la normativa, el decreto supremo 90, etc. Y realmente a nivel internacional hay humedales para lixiviados de minería, o sea, realmente son plantas con una capacidad de absorción de contaminantes a la cual yo soy muy cuidadoso. Tengo tanta afectividad con las plantas que no las pongo en cualquier lugar. Y ahí tiene que ver también con la ética del profesional, ¿no? Yo no voy a exponer a tanto fitotóxico a las plantas, ¿no? Es algo que ahí yo pongo un punto sobre la ley. Sí es importante que a nivel natural los humedales generan los ciclos biogeoquímicos. Por ende, tú puedes ver los estuarios, puedes ver un montón de humedales cerca de cuerpos lacustres, que son las primeras barreras antes de que las aguas lleguen a estos cuerpos de agua. Entonces, al observar esos patrones naturales, cae de cajón que efectivamente podemos agarrar esos riles, podemos colocar lo que se llama como buffer biológico, que en este caso serían los humedales depuradores, antes de que lleguen a cuerpos y los puedan contaminar. De acuerdo. Bueno, ahora sí. Oigan, Daniela, Francisco, muchísimas gracias. Hemos aprendido un montón, mucha gente estuvo permanentemente viendo esta transmisión que quedará grabada, y cuando tengan un domingo por la tarde se pueden ver la hora y media, casi dos, de charla. Gracias a Camilo, la Municipalidad de Maullín, a José, que hace que la transmisión salga simultáneamente por Facebook y por Instagram, y a todos los que se sumaron, ¿no? Pronto volveremos con otro encuentro en el río. Hoy día agradecemos a la invitada, al invitado, Daniela, Francisco, nuevamente, muchas gracias. Ya los conocen, pueden tomar contacto directamente con ellos y seguir aprendiendo más y conociendo más sobre los humedales construidos. Ay, gracias por invitarme. Y que estén muy feliz. Bien. Feliz de contar acerca de esto. Un muchas placer. Gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Muchas gracias. Chao, descanse. Bien. Chao, chao. Gracias. Chao.